Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Just His Dolls. El día de hoy tenemos el unboxing de esta preciosa chica, Daphne Minton. Ella es de la serie 3 de Rainbow High. Su color es el color menta o turquesa, aqua, como tú le quieras decir. Y tiene un estilo súper hermoso que a mí me recuerda mucho a Versace, sobre todo por las cadenitas, sobre todo por el elastiquito de su top. Es demasiado, demasiado Versace y me fascina muchísimo. Y algo que quiero aclarar de mi reseña pasada de Georgia Bloom es de que yo había dicho que era estilo Gucci y así, pero en realidad es Christian Dior. Una disculpa, le agradezco a la chica que me corrigió por Facebook. Muchísimas gracias y pues lo corrijo en este video. Y ahora sí, sigamos viendo a esta hermosa chica. Quiero que vean esos ojos y ese maquillaje que ya lo vamos a analizar más adelante. Así que les dejo unas vistas previas de la caja. En la parte de atrás pues están todas las chicas, como ya vieron. El texto es internacional, está escrito en varios idiomas. Es lo mismo que viene en todas las cajas. Y el color de esta es como holográfico, pero tiene más tonos en color azul. Y la verdad es de que está hermosísima. Cuando yo las vi, esta fue la que más me gustó, la verdad. Esta fue una de mis favoritas, sobre todo por las pequitas, me fascina. Y algo que veamos de estas nuevas cajas es que traen acá al lateral cuál es el enfoque que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, Daphne, su enfoque es diseño en accesorios. Y entonces, de este lado de la caja, vean qué precioso brilla. Me fascina el tono de esta caja. Así que, bueno, ahora que ya vimos todos estos pequeñitos detallitos, vamos a cortar absolutamente todos los tapecitos que trae la caja para que la podamos abrir por la parte de abajo, porque no sé si, bueno, sí, en el video pasado les estuve comentando que se me hace muchísimo más fácil sacarlas de esta manera. Así que vamos a quitarle todos estos seguritos y la vamos a abrir al fin. La abrimos y de este lado podemos ver que en la parte de atrás trae la base y las perchitas de esta muñeca. La base es de un color espectacular. Creo que se ve como súper de sirena, súper de agua. Ay, no sé, me encanta este color. Yo creo que, bueno, a mí me gusta el negro, pero desde que era niña y todo eso, cuando cumplí mis 15 años, yo, ay, yo quiero agua y así. Pero bueno, me fascina en realidad este color. Para mí es la muñeca más hermosa de la serie número 3 y de todas las series que han salido. Entonces vamos a abrir al fin. Como pueden ver, ya sacamos a la chica, ya sacamos su ropita, sus zapatos del segundo cambio. Y aquí tenemos entonces su basecita y las perchitas. Vamos a armarla. Como podemos ver, su base es igualita a las demás. No cambia en nada, ni en dimensión, ni en ancho, ni nada de nada. Tiene lo mismo escrito Rainbow. Lo único que es distinto es el color, al igual que pues esta partecita para poder colocar a la muñeca. Quiero que recordemos que ella trae de las bases nuevas, estas que son delgadas. En el video anterior nosotros ya vimos y analizamos absolutamente pues esta base comparada con las de las primeras dos seriecitas. Así que aquí tenemos nuestras hermosas perchitas, pero sin antes, ven, aquí está lo que les estaba mostrando. Si quieren ver la comparación, vayan al video anterior, que es el de Georgia Bloom. Y pues ya se la colocamos, esta es la abrazadera y me parece espectacular así, porque la otra era demasiado gruesa y se veía como súper rara la ropa de las muñecas cuando tú la colocabas en su base. Pero bueno, gracias MJ, se agradece mucho que piensen en todos estos detalles y mejoren. Así que aquí tenemos las perchitas. Como pueden ver, ella tiene de las nuevas perchitas,
A diferencia de Georgia, porque Georgia no trae las nuevas perchitas y a mí eso me sorprendió bastante. No sé si a todas las Georgias fue así, pero bueno. Aquí tenemos ambas, pero como podemos ver, la de las pincitas y la otra son de un tono distinto. Así que cuéntenme en los comentarios si ustedes también tienen esta muñeca y cuéntenme si les vino igual con las perchitas de distinto color. Pero bueno, aquí tenemos ya a Daphne, así que acompáñenme a lo que más me encanta, cortar todos estos hulitos para poder al fin sacarla de la caja. Es como tan satisfactorio hacerlo. Y bueno, antes de que se me olvide, saquemos el peine, porque siempre se me olvida sacar el peine. Así que pues ya, peine fuera, al fin, sin ningún problema. Así que bueno, ya podemos ver a la preciosa Daphne fuera de su caja. Quiero que vean este cabello, es tan hermoso, tiene tonos verde menta, celestitos, blancos, o sea, es impresionante su cabello. Y como pueden ver, sí tiene como, viene como un poquito peloncita, como que el root no está tan lleno, pero se ve con bastante cabello. Me encanta que no traiga producto, su cabello es tan sedoso y brilla tan precioso. Y pues ya nada, si tú la peinas, créeme que ni siquiera vas a notar que se le mira el rooting, de verdad. Está hermosísima. Lo que no me gusta que no traiga producto es de que el pelo se les enreda en las pestañas. Pero bueno, X, ya eso ya son otros 5 quetzales. Entonces, veamos a la preciosa Daphne, que ella trae la nueva articulación. Bueno, ya no es de tan nueva, ya todas traen esta articulación, pero se las quería mostrar y quiero que veamos su maquillaje. Su maquillaje es en tono turquesa con un delineado, con un cut crease. Podemos ver el delineado, el tono turquesa, podemos ver por acá una sombra de transición y entre la sombra de transición y el turquesa podemos ver este delineado dorado que está precioso. Sus pequitas, sus mejillitas hermosísimas se ven como tan jugositas y sus labios como pintados al estilo japonés, esto que se ve como más oscuro en el centro y ya se va difuminando. Y quiero que vean sus argollas son preciosas, dicen Rainbow, se le enredan un poquito en el cabello, pero nada del otro mundo. Y esta línea ya trae pintaditas sus uñas, quiero que vean qué preciosas están estas uñas. Me encantan, aquí tenemos su ropita y así que nos vamos a ir a analizar su ropa. Ya, aquí tenemos su topsito. Este es lo que yo les decía que me recuerda mucho a Versace. Esta trama de modulitos, este trazo en el elástico es tan Versace que pues al final está formando RH y eso es algo que es súper genial de MGA y de Rainbow High, que todo lo adecuan a la marca. También veamos su faldita es muy parecida a la de Bella, solo que no trae estos como hilitos brillantes, no sé cómo se llama. Entonces se agradece bastante porque a Bella se le sueltan bastante. Tiene de este lado pues este pañuelito amarrado que está bien cosidito y vean qué preciosa esta tachuelita que trae para acá en el hoyito. La verdad es que tiene unos detalles increíbles, están hermosísimos y yo ya sé que digo que todo es hermoso, pero hay ciertas cositas por ahí. O sea, para que no crean que todo me gusta, pues también voy a decir lo que no me gusta. Acá podemos ver este cuellito que es bastante elástico, está súper bien hecho. El zipper que parece real, quiero que vean el detallito de RH en el zipper. Lo que no me está gustando es de que ya no están forrando las prendas, las chaquetas, pero
La verdad es de que no se nota, no se nota. Esta pues no trae ningún hilito suelto, así que eso está súper buenísimo. Podemos ver acá el diseño de las cadenas, en el medio dice RH y dice Rainbow en las plaquitas que tiene por en medio. Esto también es súper Versace, me encanta. Y ahora sí, veamos sus zapatitos. Sus zapatitos son de 3 correas. Están hermosísimos. Me encanta el logo que tiene al centro que dice RH. Su suela es de color negro. Y algo que, bueno, no me había fijado en las de la primera serie, también lo traen, pero lo traen más pequeño. Así que los zapatos de esta serie 3 vienen muchísimo más grandes, la L y la R, que nos indica que uno es left y otro es right. Y pues eso es bastante de agradecer, porque a veces a uno pues se lleva la onda, ¿verdad? Y antes de eso quiero mostrarles también que me vino manchadito el cuerpo. Tiene esta mancha por acá en el brazo y esta que es como una burbujita de aire, que imagino yo que fue del molde, pero únicamente eso, no trae ningún otro defecto. Pero igual se los quería mostrar porque es importante mostrar lo bueno y lo malo de todo. Así que ahora vamos con el segundo cambio. Podemos ver estos zapatitos. Estos zapatos son mis favoritos. Los primeros no me gustaron tanto, la verdad. Están bellos, pero no son mis favoritos. En cambio, estos sí. Me parece que están bastante en tendencia estos zapatitos abiertos. Y algo que me gustó bastante es el detallito del hilo doradito. Creemos que es pintura, pero si lo vemos bien de cerca, que ya lo vamos a ver acá en cámara, se los voy a mostrar para que vean que es listoncito de tela, ¿ok? Entonces está preciosísimo. Quiero que vean que se ven, o sea, wow. Estos zapatos sí los quisiera yo en la vida real, aunque creo que no podría caminar con ellos. Pero se ven lindísimos. Así que lo mismo, en la parte de abajo traen left y right. Son completamente blancos en color aqua y con este detallito en dorado que les estoy contando. Y ahora vamos con el segundo atuendo. Este atuendo es de jeans con chaqueta y esta camisetita hermosa. Vamos a ver esta chaquetita ya viene siendo como un poco más Chanel, como les comentaba. Tiene como, le podemos hacer una comparación con Bella, porque sí tiene como ciertas cosititititas que se parecen un poco, como el diseño de la chaqueta, el diseño de la faldita del primer cambio. Como pueden ver, todos los bolsillos que trae esta chaqueta son funcionales, y algo que está precioso es esta costurita que tiene alrededor del cuello y alrededor de los puñitos en color dorado. Es un detalle bastante lindo. También esta costurita que tiene en la tela para crear como esta textura acolchonadita. Y pues esta tampoco trae forro. Y pues, pero igual está muy linda. El pantalón no me gustó tanto. Siento que tiene como algunos detalles como más en verde que no se ven tan bien. Se ve como que la tela fuera vieja y así, pero bueno, igual parece que una prenda pues ya bien combinada pues se ve bien. Como podemos ver, tiene detalles muy lindos como estos ganchitos del cinturón. Todos los bolsillos son funcionales. Trae acá en esta partecita de abajito de la pretina otro colorcito de tela. Podemos ver acá algunos estampaditos y algunos parchecitos. Acá dice Rainbow High en la parte de abajo del pantalón. También cambia a lona verde. Y podemos ver acá una referencia a la falda de Cheryl y a las botas de Gabriella Isley. No sé si ya se habían fijado, pero tiene pues como estos estampaditos, un poquito de todo. Y pues sí, está lindo el pantalón. Y ahora vamos con la última prenda, que sería esta blusa que tiene Rainbow escrito y como unas cadenitas impresas. La verdad es de que está bastante bien hecha, está bastante linda. Me gusta el cuellito, como está de cosido, muy hermoso. Igual esta se abrocha por la parte de atrás. Y ahora sí quiero que veamos a Daphne lista con su segundo cambio.
Y ahora sí, llegamos al final de esta reseña. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Te mando un gran abrazo virtual. Te quiero invitar a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que le des like y que me dejes un comentario, porque a mí me encanta leerlos y me encanta saber sus opiniones, saber qué les gustó, saber qué no les gustó y qué opinan ustedes sobre esta muñeca. Y también le quiero dar un gran saludo y mucho agradecimiento a las personas que estuvieron en el estreno del video pasado. Por acá no tengo sus nombrecitos, déjenme ver si los encuentro, yo los coloco en la pantalla. Si no los encuentro, pues de verdad una muy sincera disculpa. Les mando un gran abrazo a todos, gracias por estar pendientes, gracias por ver mis videos. Ustedes me motivan a hacerlo y pues a mostrar y a compartir esto que a mí más me gusta, que es el mundo del coleccionismo de las muñecas. ¡Hasta pronto!